Hoy en Pasión Deportiva TV, edición Fútbol Infantil, todo lo que dejó la jornada entre Atlético Río Tercero y el Argentino Colonial. Ganó el Pirata en todas las categorías, menos la sub-15, donde dispuso de dos penales, pero no los pudo convertir. Además, Estudiantes se hizo fuerte en casa y ganó todo, salvo en la sub-17 ante Vecinos Unidos. Tenemos las imágenes de las victorias albirrojas por 3-1 en la 2007 y por la mínima diferencia en categoría 2005. Además, el colorido de la cancha chica en el complejo Gregorio Gutiérrez y en el Estadio Centenario, los más pequeños disfrutando de un nuevo sábado de acción. Bienvenidos, esto es Pasión Deportiva TV, edición Fútbol Infantil. Estamos como cada jueves por la pantalla de Somos Río Tercero, el canal local de Cablevisión, con todo el resumen de lo que dejó una nueva fecha del fútbol infanto-juvenil, en este caso la última jornada de la primera rueda, ¿no? En cuanto a la etapa clasificatoria, en cada una de las tres zonas ya se jugaron 9 capítulos, comenzarán ahora la rueda de las revanchas, si bien quedan compromisos pendientes, ¿no?, que se irán cumpliendo en los próximos feriados que tenemos por delante. Y vamos a comenzar con lo que fue motivo de cobertura en este predio deportivo, donde estuvo trabajando Pablo Cabral en la categoría 2007. Ganó el Pirata por 3-0 frente al Argentino Colonial de los Cóndores. Buen triunfo del conjunto albiazul y vamos a compartir las imágenes. La cancha intermedia del Auxiliar 1, utilizada el domingo por la primera división del Atlético Río Tercero para recibir en este caso la categoría 2007. Planilla del Pirata: Ulises Balestre, Agustín Agüero, Ayrton Guerrero, Thiago Nadalín, Nahuel Moya, Felipe Romero, Valentín Martini, Victorio Melano, Franco Margaritini, Juan Ignacio Paredes, Nahuel Crespín, Axel Duarte, Santino Cariñano, Lautaro Quintela Reynoso y Lisandro Benito. Por el lado de Coloniales, Gino Natalí, Julián Especia, Samuel Bustos, Santiago Camaraza, Nazareno Poyancini, Adriel Devia, Guillermo Corradini, Nair Altamirano, Misael Beltrame y Dylan Juárez. Los protagonistas por ambos lados, ¿no? Por Atlético y por el Argentino Colonial. Había comenzado mejor con aquel remate de Nahuel Moya el Atlético Río Tercero y tiene otra llegada a fondo, ¿no? Primero un tiro en el palo y después esta en la que no terminan corrigiendo por muy poco, ¿no? Es Juan Ignacio Paredes el que gana, el que remata cruzado, no logra Valentín Martini por el segundo palo conectar. La primera llegada de Colonial iba a llegar con este tiro libre de Nazareno Poyancini, tiro libre pasado que se había ido por el segundo palo sin mucho éxito, pero que mostraba también Colonial tenía algo para mostrar en esta categoría 2007, ¿no? Tenía recursos también. Otra chance clarita, la tercera ya de Atlético, Paredes otra vez. 7 minutos iban del primer tiempo, había tenido un tiro en el palo, un remate cruzado que no había logrado conectar y esta de Paredes que se va casi besando el poste izquierdo. Más tarde o más temprano daba la sensación de que se veía venir, ¿no?, el gol del Pirata. Y el gol del Pirata va a llegar allí con esta acción, el remate del número 5, Nahuel Moya y la aparición de Franco Margaritini para corregir. Atlético Río Tercero 1, Colonial 0, 9 minutos de ese primer tiempo de 20, casi la mitad de la primera etapa, y Atlético Río Tercero lo ganado con esa aparición en ofensiva de Franco Margaritini, ¿no? Una de las grandes esperanzas de gol que tiene el Atlético Río Tercero en sus divisiones inferiores. Allí Paredes que recupera, que toca con Nahuel Crespín, lo cerraron con lo justo después al número 11. Colonial va a llegar fundamentalmente mucho de pelota detenida, ¿no? Un equipo que la suele administrar bastante bien, tuvo un par de córneres a su favor, siempre enviados por Samuel Bustos, y aquí casi se complica en el despeje un defensor de Atlético y obligó la buena respuesta de Ulises Balestri. ¿Quiere que le demos de vuelta? Ahí va, el centro, no logra el despeje primero y allí, ¿no?, casi de taco en contra y sin querer, Thiago Nadalín lo salva con lo justo Ulises Balestri para quedarse con esa pelota. Valentín Martini, el número 7, la tira, larga, le gana en velocidad a Santiago Camaraza, llega hasta el fondo, engancha,
mete el pase al medio y lo tapan con lo justo a Franco Margheritini cuando ya buscaba otra vez Margheritini. Iban 17 minutos cuando tenía esta jugada. Y a los 19, otra vez Margheritini llegando hasta el fondo. En este caso le intenta cerrar Julián Especia. Mete el pase atrás, le queda Paredes. Paredes que engancha una vez y cuando va a rematar de zurda lo tapan. Le vuelve a quedar a Paredes y el disparo se va por arriba del travesaño. Y antes que terminara el primer tiempo, Margheritini iba a tener una más. El remate se fue cerquita. Atlético había hecho uno y había merecido varios más en esta 2007. Claramente que había merecido varios más, pero bueno, no se le había dado el hecho de poder anotar, ¿no? Le faltaba eficacia en ese momento al conjunto pirata. Si quiere una más, va a tener una más, ¿eh? El centro y nadie que puede conectar por el medio. Segundo tiempo, uno imaginaba un argentino colonial tratando de alguna manera de nivelar la historia. Y un Atlético Río Tercero como con furia, como con rabia, ¿no? Que salió a buscar lo que era el segundo gol y el tercer gol que se le va a dar rapidito nomás en esa etapa complementaria cuando todavía seguimos viendo llegada de un primer tiempo en el que Atlético fue claramente superior. Le decía, las dos primeras llegadas del complemento fueron goles y ahí me parece que terminó cerrando el partido, ¿no? Allí la pelea Paredes, se la lleva Paredes, engancha Paredes, remata Paredes, se confía un poco el arquero Natali y termina metiéndose en viene el extremo, ¿no? Derecho abajo del poste. Ahí lo vemos. Parecía que se iba, calculó mal el arquero y se convirtió el tanto del 2-0. Y después el centro, la aparición otra vez en ofensiva de Paredes. Dos tantos para el número 10 del Atlético Río Tercero y el que iba a terminar siendo el resultado definitivo de este partido. El muy buen envío de Nahuel Moya y la aparición allí, ¿no? De el hombre del Atlético Río Tercero para establecer un nuevo tanto en el compromiso. El 3-0. Paredes fue la gran figura, quiero decir, del complemento. Participó en todo lo que es función de ataque del Pirata, allí con ese remate que terminó bloqueando con lo justo Misael Beltrame. También hasta Dylan Juárez tuvo que bajar a dar una mano en la defensa porque se venía Atlético Río Tercero y especulaba con alguna posibilidad de gol más, ¿no? Muy buen partido también de Gino Natali. Más allá de haberse confiado en el segundo gol, el arquero de Colonial mostró lo suyo en el compromiso. Va a terminar ganando la categoría 2007 del Atlético Río Tercero por 3-0. Solo quedó por cubrir la categoría 2008, también del conjunto pirata, que terminó ganándole por la mínima diferencia al argentino Colonial de los Cóndores. Y recordamos que en la misma zona C, Independiente jugó en dos categorías contra el Atlético Ascasubi. Le ganó 7-0 en la 2006 y 9-0 en la categoría sub-15.
Luego de la pausa, más de la acción en cancha del Atlético Río Tercero, la victoria 2-1 del Pirata y la igualdad 0-0 en la categoría sub-15, donde erró dos penales el dueño de casa. En Estación de Servicios YPF Varale te ofrecemos YPF Boxes, lubricación más diagnóstico, chequeo integral de tu vehículo, cambio de aceite y filtro, cambio de filtros en general, revisión completa de tu vehículo, mano de obra sin cargo, entrega de certificación de calidad YPF. YPF Boxes, en Estación de Servicios Varale, Avenida Sabio 2000. Red Cliente Oro es la red de beneficios más grande de Córdoba. Sumas puntos con tus compras y canjeas por fabulosos premios o usas tus puntos para pagar tus compras y servicios. Podés pedir tu tarjeta Red Cliente Oro y sumar puntos en Luconi, Rosso Deportes, La Josefina, FIMA y Stadium. ¡Pedila ya! Bultor Fer, ferretería industrial y bulonería mayorista. Desde hace 40 años, acercamos productos industriales de última tecnología y la mayor variedad de productos tradicionales. Distribuidor oficial de Bosch, Stanley, Elf, Black & Decker y DeWalt, entre otras. Bultor Fer, Casa Central en Avenida Pío X, 208. Sucursal, Sabio y San Miguel. Si tenías nombre... Encontrá tu colchón en Casa Elde. Contamos con las mejores marcas en colchones y somier. En Casa Elde somos especialistas en brindarle confort a tu descanso. También todo en decoración. 55 años ofreciendo calidez en atención y asesoramiento. Elde, líder en blanco y colchonería. Libertad 345. Decime cómo le explico a mi corazón. Qué bien se ve. Lubricentro Gran Prix y Todo Filtro, representante oficial de Total y distribuidor de filtros Fram. Contamos con urea líquida para tu servicio de transporte. Además, diagnóstico computarizado y cambio de líquido refrigerante. Todo el service de tu vehículo lo encontrás en Gran Prix y Todo Filtro. Estamos en Avenida Pío X 360. Próximamente, moderno y amplio local en Intendente de Buono 254. La noche está para un reggaetón. Cumbia Baby. En Fotonorma, ahora podés enviar tus fotos para imprimir por email y pagarlas con descuento por Mercado Pago sin moverte de tu casa. Fotonorma, fotografía digital, cámaras fotográficas y accesorios con el mejor asesoramiento. Fotonorma, tecnología en imagen, en 25 de mayo 89, teléfono 425-010. Llámame más temprano, bebé. Naldi Suspensiones, taller de alineado y balanceado de Romualdo de Maestri. Vehículos nacionales e importados. Naldi Suspensiones, Tristán Acuña 519. Mueblería Privela. Estamos para brindar el mejor mueble de pino a toda la ciudad. Queremos llegar a cada hogar para que sientas el placer de contar con un buen mueble. Venta por mayor y menor. Te entregamos el mueble lijado con manijas y vidrios sin cargos extra. No se preocupe por el traslado, se lo llevamos sin cargo. Mueblería Privela, en Esperanza 1032. La mayor variedad en muebles de pino. Rutas sin fin. Te voy a amar. Munay, un lugar único para vos, para regalar y regalarte. Podés encontrar indumentarias, artesanías, regalerías y deco para tu hogar. Vení a conocernos. Estamos en Lugones 1334, entre Caseros y Urquiza. En Munay recibimos todas las tarjetas. Munay, un espacio para vos. Te esperamos. Distribuidora Fénix. Productos para higiene y desinfección de comercios, instituciones y hogares. Amplia variedad.
Todo para aromatizar ambientes, insumos para piscinas y cosmética del automotor, papeles industriales y dispensers. Esmerada atención. Distribuidora Fénix en Uruguay 181. Acción, indumentaria deportiva y trofeos Río en indumentaria fútbol, básquet, hockey y todos los deportes. Diseños exclusivos. Acción Indumentaria Deportiva. Viste a los equipos de la Liga Regional Río Tercerense de Fútbol. En Trofeos Río encontrás las copas, medallas y trofeos. Acción Indumentaria y Trofeos Río en Avenida Pío X, 221. Llámanos al 424-007. Repuestos del automotor de Diego Ciasi. Venta por mayor y menor de partes, piezas y accesorios nuevos para todas las marcas y modelos. Toda la línea de repuestos Ford para cada uno de los modelos. El repuesto para tu auto lo encontrás en Diego Ciasi. Repuestos del automotor, te esperamos en Alexina 546. Apoyan al fútbol infantil de Vecinos Unidos. Malpassi Electricidad, distribuidor oficial de Elux, Calops, Siemens, Schneider. Vení a ver cuánto ahorrás con la tecnología LED que encontrás en Malpassi Electricidad. Toda la línea de cables Fonseca y Pirelli. Malpassi Electricidad, materiales para la industria y el hogar, Libertad y Bolívar. Minetti de la Vedova, productores asociados, seguridad, solidez y experiencia. Son los pilares de Minetti y de la Vedova. Encontrarnos en Libertad 50, El Paseo, teléfono 438-006. Probá las más variadas exquisiteces en Panadería 12 de Octubre. Bizcochos, facturas, productos de elaboración propia. Panadería 12 de Octubre, en 12 de Octubre y Rivadavia. ¿Querés comer tierno? No busques más. Vení a Carnicería Esperanza. Tenés cortes de ternera, novillito, pollo y cerdo. Consultá por ofertas todos los días. Carnicería Esperanza, en Esperanza y Junín. Ferretería Esperanza. Materiales de construcción, materiales para instalación de agua, gas, cloacas e instalaciones eléctricas. Además, encontrás toda la línea de pinturas Fadepa. Sí, toda la línea Fadepa de hogar y obra. Accesorios, escaleras sin fin y rodillos Roserpin. Ferretería Esperanza. En Caseros 12, teléfono 428-926. Y yo no te puedo olvidar. Noches de gira.
prisionero. Más de la cobertura de Atlético Río Tercero Argentino Colonial en categoría 2005 ganó el elenco pirata, también sobre la hora, en la última pelota del partido, en un encuentro que había manejado, que había sido protagonista, pero donde le costaba marcar la diferencia. Colonial se lo había empatado y cuando parecía repartir un punto para cada lado, llegó el tanto pirata que le dio la victoria al conjunto albiazul. Y también tenemos el empate en la sub-15, ¿no? 0-0, con un dato sorprendente, llamativo. El equipo Río Tercerense erró dos penales en 4 minutos. Tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja 2 veces. La sanción del árbitro en ambos casos. En uno parece que el arquero se adelanta un poco, pero bueno, no lo cobró así el juez asistente que marca el adelantamiento no de los arqueros. Lo cierto es que ahí no pudo terminar ganando el equipo Río Tercerense. La cobertura de Facundo Carranza con las cámaras, las notas de Agustín Vergara, lo que dejó Atlético Río Tercero Argentino Colonial en las categorías más grandes. El inicio del partido, vamos con las formaciones rápidamente. Por el lado del Atlético Río Tercero, Alexis Ferreira, Ezequiel Quiroga Alfonso, Franco Vega, Santiago Estambule, Andrés Torti, Tomás Abregó, Santiago Ciasi, Facundo Aguirre, Santiago Bonino, Valentino Papini y Lucas Reynoso. Por el lado del Colonia, Luciano Pereira, Kevin Oviedo, Gaspar Melano, Nehemías Martínez, Ignacio Gijena, Pedro Fernández, Andrés Gioda, Valentín Freite, Matías López, Octavio Corradini y Pedro Martina. En los bancos de suplentes, por Atlético, Valentín Raspo, Bruno Gauna, Máximo Pica, David Barreto y Alex Bertalet. Por el lado del Colonial, Mateo Genta, Matías Velo, Lucas Llorens y Gabriel Cabral. Un encuentro que va a terminar 0-0 con un Atlético Río Tercero que, bueno, como era de esperar, ¿no? Marcó alguna diferencia, llegó en un par de oportunidades. Esta, por ejemplo, del número 9, emboquillada, se va muy cerca, Pica, y termina casi convirtiéndose en gol. Era Santiago Bonino, el muy buen delantero de Atlético Río Tercero que buscaba remate clarito, ¿no? Allí se la lleva el número 9, ante la marca de Nehemías Martínez, define emboquillada, Pica, pega en el travesaño y se va por encima del mismo. Es Santiago Ciasi que gana en velocidad, parecía que lo cubría Pedro Fernández, la recupera la pelota Ciasi, entra al área y claramente lo desestabiliza Martínez. El árbitro del partido no duda, cobra penal, la posibilidad para que Atlético Río Tercero, los 19 minutos, se pusiera 1-0 arriba, ¿no? Gran jugada de Ciasi, un jugador rapidísimo, el número 7 del Atlético Río Tercero. La intervención de Martínez allí, claramente lo fauleó, le quitó posibilidad de definir. Fue el mismo Ciasi, para el remate, le pega bien habitualmente los penales, en este caso se lo devuelve el poste izquierdo, ¿no? El disparo, la ejecución de Ciasi termina dando en el palo, se salvaba el argentino Colonial a los 20 minutos con esta llegada, con esta jugada, la fortuna del lado del arquero Luciano Pereira, que en este caso se había quedado parado. Tiro libre, 2 minutos después, pega en la mano de un jugador del argentino Colonial que estaba en la barrera, y el árbitro del partido dice, esperan otra vez. Lo rodeaban los defensores de Colonial y le decían, pero ¿cómo? Y sí, esperan otra vez. Estiró la mano Gaspar Melano. No puedo hacer nada, imagino habrá planteado el árbitro del partido, ¿no? Ante ese envío de tiro libre. Iba a ir Valentino Papini. Pruebo yo, dice el número 10 del Atlético Río Tercero, si así no había tenido suerte. El disparo y la respuesta del arquero con el pie derecho para sacar allí el peligro
de su propio arco. Esperó hasta último momento la definición de Papini, de Zurda. Y buena respuesta número uno. Ahí se quejaban algunos hombres del Pirata de que se había adelantado el arquero, pero bueno, no lo entendía así el árbitro del compromiso, ¿no? Ni tampoco se lo había marcado el juez asistente. Hay que levantarse de dos penales cerrados, ¿no? Atlético siguió jugando y eso vale la pena destacar. Acá no pudo definir bien Lucas Reynoso cuando salió a atorarlo con lo justo Luciano Pereira, pero mostró ya los dos minutos que Atlético estaba enchufado, que estaba metido en el partido, que lo quería ganar, ¿no? Pero bueno, a veces el fútbol tiene eso, se te cierra el arco y ni dos penales son suficientes para poder ganarlo. Santiago Estambul llegó hasta el fondo, metió el centro buscándolo a Bonino, pero salió el arquero a tiempo y lo cerró. Y aquí lo tenían que bajar un papel. Papini, que con su velocidad estaba haciendo estragos, lo habilitaba Lucas Reynoso. Reynoso se abría camino, enganchaba en medio y el disparo del número 11 iba direccionado donde estaba Luciano Pereira, que no tuvo que hacer demasiado esfuerzo para quedarse con esa pelota. Y Máximo Pica, que ya estaba en cancha, el número 14, que llegó hasta el fondo, que la quiso meter al medio, estaba solo, lo quería recibir allí con lo justo Santiago Bonino, pero ya el arquero había tomado contacto con esa pelota. Y en las contras Colonial llegaba sin tanta presión, pero también acumulaba alguna que otra llegada en conjunto con Dorino. Fue empate, fue igualdad, fue 0-0 entre Atlético Río Tercero y el argentino Colonial de los Cóndores en la categoría sub-15. Por el lado de Atlético Río Tercero en categoría 2005, Santiago Dana, Benjamín Cabrera, Nahuel Vélez Corelli, Santino Carballo, Tomás García, Jorge López, Ciro González, Lautaro Gervino, Lucas Fernández, Valentín Brada y Ayrton Roda. Por el lado del Colonial, Kevin Leguizamón, Francisco Gijena, Benjamín Fernández, Mateo Viale, William Fernández, Benjamín Carra, Bruno Ríos, Diego Bustos, Augusto Mengo, Maico Donadío. La primera llegada de Atlético, el remate de Lucas Fernández, que terminaba controlado por el arquero. Arquero que intenta salir, pierde la pelota, comienza a manejar Atlético Río Tercero, muy buen pase en cortada, buscándolo Lucas Fernández, pero otra vez el arquero que logra anticiparse a la acción, prevenir la acción y quedarse con esa pelota. Era el momento en el que más buscaba el Atlético Río Tercero en el compromiso. Ahí se le lleva uno de los jugadores, mete el pase al medio y no logra después conectar Ciro González por el medio, ¿no? Otra vez la pelota, en este caso Valentín Brada, el hombre que reparte, ¿no?, en el Atlético Río Tercero. La nueva acción ofensiva, el pase
mira cómo intenta enganchar allí nuevamente Brada, se la sacan y llega con lo justo el despeje de Francisco Gijena. Estaba muy exigido el fondo de Colonial en ese arranque del partido, con un Atlético Río Tercero mostrando una mejor forma física y quizás también mayor trabajo de lo futbolístico. Se lleva la pelota a Brada, remata el número 10 abajo, respuesta del arquero Kevin Leguizamón, no puede capitalizar el rebote después Lautaro Gervino. La vemos en la jugada, gira Brada, se queda con la pelota, dispara abajo, tapa el 1 y cuando buscaban los dos protagonistas del Pirata, llega con lo justo el despeje de Colonial. Muy buena jugada por la línea allí, ahí la vemos, dejando a 1, 2 en el camino, la despejan pero le queda al número 10, al que había probado las veces anteriores, Valentín Brada, para poner 1-0 al Atlético Río Tercero sobre el argentino Colonial de los Cóndores. La apertura del marcador, ¿no?, en favor del Pirata. Ha hecho una muy buena jugada por el fondo allí el delantero albiazul. Le vemos desairando por un lado y para el otro era Ciro González, ¿no?, el que buscaba allí el rechazo. Y Brada, que terminó dándole un poco de seguridad, ¿no?, a esa definición, por arriba, lo agarró algo adelantado el arquero y terminó convirtiéndose en el tanto del 1-0, ¿no?, la apertura del marcador. Y a ver más goles, claro está. Otra vez Brada, con el remate, respuesta en dos tiempos de Kevin Leguizamón. El cierre aquí del defensor Francisco Gijena, ¿no?, cuando intentaba ganar en velocidad por el lado de Atlético Jeremías Paoletti. El pase atrás de William Fernández, la pierde el argentino Colonial de entrada. Atlético Río Tercero va a seguir buscando este remate fuerte, el primer palo lo lleva también con la intervención del arquero. Y allí nuevamente, ¿no?, Paoletti buscando y queriendo esa pelota. Y aquí se juega la vida el arquero del argentino Colonial. Era importante el asedio ya a esa altura del Atlético Río Tercero. El centro, el cabezazo de Lucas Fernández, el número 9. Muy buen gesto técnico en el cabezazo. Buena respuesta de Leguizamón mandando el balón hacia el costado. Y como se le ocurrió en el fútbol, Atlético tenía la chance para anotar un segundo gol. No lo convertía. Y en la contra se vengaba el Colonial. Aparecía Benjamín Nicolás Carra en esa corrida para poner el tanto del empate 1-1, que lo gritó con todo, ¿no? Lo festejó absolutamente el argentino Colonial de los Cóndores. Era todo un golpe para un Atlético Río Tercero que no lo podía creer, porque era el momento en el que más dominaba el juego, ¿no? Colonial casi que no lo había puesto a trabajar a Santiago Dana. Sin embargo, tuvo la corrida, quedó mal parada la defensa y ese disparo se terminó convirtiendo en el tanto de la igualdad. Iban 7 minutos del capítulo complementario. Recordamos que juegan 25 en esta categoría. Y allí la buena jugada de Ciro González otra vez, habilitándolo Lucas Fernández. El disparo en las manos. Este es Paoletti. El pase en profundidad. González que la baja nuevamente. Que amaca el cuerpo para un lado, para el otro. Lo habilita Lautaro Gervino. Pero sale justo a tiempo el arquero Kevin Leguizamón. Nuevamente la acción, nuevamente la jugada, se la lleva allí el delantero Pirata, el remate termina en las manos del arquero. Más jugadas, más acciones, es todo de Atlético Río Tercero el partido en ese momento, buscando, claro está, el segundo gol. Y se juega el individual Jeremías Paoletti y convierte este tremendo golazo en 22 minutos y medio de la segunda etapa, cuando engancha para el medio, gana en velocidad y termina rematando. Muy lindo gol de Paoletti para el 2-1 definitivo, para devolverle la alegría, la diferencia en el marcador en favor de Atlético Río Tercero y justicia también, claro está, por lo que habría sido el desarrollo del partido, ¿no?, donde Atlético merecía ganarlo, pero un descuido parecía que lo dejaba sin los 3 puntos. Ganó el Pirata, ganó Atlético y lo festejó con todo. Luego de la pausa, todo lo que dejó la jornada entre Estudiantes y Vecinos Unidos en el fútbol infantil. En Estación de Servicios YPF Barale te ofrecemos YPF Boxes, lubricación más diagnóstico, chequeo integral de tu vehículo, cambio de aceite y filtro, cambio de filtros en general, revisión completa de tu vehículo, mano de obra sin cargo, entrega de certificación de calidad YPF. YPF Boxes, en Estación de Servicios Barale, Avenida Sabio 2000. Red Cliente Oro es la red de beneficios más grande de Córdoba.
Sumás puntos con tus compras y canjeás por fabulosos premios o usás tus puntos para pagar tus compras y servicios. Podés pedir tu tarjeta Red Cliente Oro y sumar puntos en Luconi, Rosso Deportes, La Josefina, FIMA y Stadium. ¡Pedila ya! Bultorfer, ferretería industrial y bulonería mayorista. Desde hace 40 años, acercamos productos industriales de última tecnología y la mayor variedad de productos tradicionales. Distribuidor oficial de Bosch, Stanley, Elf, Black & Decker y DeWall, entre otras. Bultorfer, casa central en Avenida Pío X, 208. Sucursal, Savio y San Miguel. Si tenías nombre... Encontrá tu colchón en Casa Elde. Contamos con las mejores marcas en colchones y somier. En Casa Elde somos especialistas en brindarle confort a tu descanso. También todo en decoración. 55 años ofreciendo calidez en atención y asesoramiento. Elde, líder en blanco y colchonería. Libertad 345. Decime cómo le explico a mi corazón. Qué bien se ve. Lubricentro Gran Prix y Todo Filtro. Representante oficial de Total y distribuidor de filtros Fram. Contamos con urea líquida para tu servicio de transporte. Además, diagnóstico computarizado y cambio de líquido refrigerante. Todo el service de tu vehículo lo encontrás en Gran Prix y Todo Filtro. Estamos en Avenida Pío X 360. Próximamente, moderno y amplio local en Intendente de Buono 254. La noche está para un reggaetón. Cumbia Baby. En Fotonorma, ahora podés enviar tus fotos para imprimir por email y pagarlas con descuento por Mercado Pago sin moverte de tu casa. Fotonorma, fotografía digital, cámaras fotográficas y accesorios con el mejor asesoramiento. Fotonorma, tecnología en imagen, en 25 de mayo 89, teléfono 425-010. Llámame más temprano, bebé. Naldi Suspensiones, taller de alineado y balanceado de Romualdo de Maestri. Vehículos nacionales e importados. Naldi Suspensiones, Tristán Acuña 519. Mueblería Privela. Estamos para brindar el mejor mueble de pino a toda la ciudad. Queremos llegar a cada hogar para que sientas el placer de contar con un buen mueble. Venta por mayor y menor. Te entregamos el mueble lijado con manijas y vidrios sin cargos extra. No se preocupe por el traslado, se lo llevamos sin cargo. Mueblería Privela, en Esperanza 1032. La mayor variedad en muebles de pino. Rutas sin fin. Te voy a amar. Munay, un lugar único para vos, para regalar y regalarte. Podés encontrar indumentarias, artesanías, regalerías y deco para tu hogar. Vení a conocernos. Estamos en Lugones 1334, entre Caseros y Urquiza. En Munay recibimos todas las tarjetas. Munay, un espacio para vos. Te esperamos. ¡Gracias!
cancioncita divina, pañuelos para el adiós, y que Dios no lo permita. Quiero vivir a tu alrededor, ¿acaso no lo ves? Cuando te vas queda todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui. Siempre dimos una vuelta más antes de dormir. No voy a abandonar si nunca cumplí este sueño fiel de loco soñador que sueña hasta morir, sueña hasta morir. Siempre aparte de lo que dejó la cobertura en el complejo Gregorio Gutiérrez entre el Atlético Estudiantes de Hernando y Vecinos Unidos, una jornada sumamente productiva para el club local, ¿no? Los dos venían peleando por el primer puesto, por el liderazgo en cuanto a la tabla de promedio de su zona, y Estudiantes marcó clara diferencia, ¿no? Cosechó muchos puntos en las 6 presentaciones oficiales que hubo en cada una de las categorías. Nosotros tenemos el trabajo de la 2007 y de la 2005. Hacia la capital nacional de Mani fue Marcos García y nos trajo todo este material. En Hernando, Estudiantes frente a Vecinos Unidos, el ingreso de los equipos por el lado del dueño de casa, Alejo Álvarez, Giuliano Manzotti, Santiago Gambetta, Germán Ortiz, Franco Lozano, Matías Soto, Álvaro Oviedo, Demián Maldonado, William Carabajal, Agustín Zavala e Ignacio Caldo. Por el lado de Vecinos Unidos, Emiliano Bazán, Lucas Bardella, Matías Andreu, Ulises Torello, Iván Actis, Valentín Boghetti, Jair Alfonso, Benjamín Grosso, Jairo Ferreira, Elías Muñoz y Tomás Barolo. Encuentro que comenzó buscando Estudiantes, ¿no? Con ese tiro libre de Franco Lozano por encima del travesaño. Aquí una nueva incursión en la ofensiva del conjunto de la capital nacional del Maní. Remate potente de William Carabajal. Muy buena respuesta de Emiliano Bazán, ¿no? El extraordinario arquero de Vecinos Unidos en esta categoría 2005. Porque fusiló, porque remató realmente fuerte, salió Bazán, se quedó con esa pelota y terminó Lucas Bardella completando el rechazo. Ese es Demián Maldonado, que buscaba por un lado, por el otro, el número 8 del Atlético Estudiantes de Hernando, y el remate que terminaba yéndose en el primer palo. No podía salir Vecinos Unidos, ¿no? Allí le había sacado la pelota el Estudiantes de Hernando, lo presionaba bien arriba, provocaba el error en la salida de Vecinos Unidos y generaba situaciones. Este es una especie de flipper que le queda por el segundo palo a Agustín Zavala y se juega la vida otra vez Bazán, ¿eh? Era el sostén de Vecinos Unidos en ese momento del partido, el arquero Bazán. Ahí lo vemos, ¿no? Remata, tapa con lo justo, le queda el balón a Oviedo, nuevo remate, nuevo rebote y después por detrás de todo el disparo de Zavala y la muy buena respuesta de Bazán. Se venía Estudiantes y la pregunta era cuánto podía aguantar Vecinos Unidos ese cero en su propio arco. Le costaba mucho generar
acciones de riesgo el conjunto del pololo Gabriel Suárez. Y va a llegar esta jugada, ¿no? Esta acción para Estudiantes, el ingreso de Agustín Zavala otra vez, se perfila para la izquierda, para la derecha, termina rematando, tapa Bardella otra vez. Bardella, digo, otro pilar fundamental, ¿no? Otro referente de esta 2005 de Vecinos Unidos, que ha insultado, que ahí remataba, digo, en el tiro libre. Y terminaba en las manos del arquero Álvarez. Después, esta nueva llegada de Estudiantes, ya ahí con el número 8. Estamos hablando de Demián Maldonado, por arriba del travesaño. Y después, nuevamente, insistía con Bardella, el centro, Jairo Ferreira, que aparecía en función de ataque, conectaba, el balón se iba cerca, casi besando la base del poste derecho. Segundo tiempo, segundos 25 minutos, vamos a compartirlo ya con un vecino que se para un poquito mejor, ¿no? Acomoda las piezas Suárez, daba la sensación que lo peor había pasado, si bien no generó mucho más que a través de la pelota detenida. Digo, por lo menos llegaba, respiraba un poco basada, no era tanto el asedio del estudiante de Hernando. Y Carabajal llega hasta el fondo y llega este remate de Ignacio Caldo, que terminaba en el primer palo controlando el arquero de Vecinos Unidos. Y después la incursión en este caso con Jairo Ferreira, el número 9, que buscaba en el frente de ataque, ¿no? Nuevamente, la pelota detenida como arma, como decíamos, como herramienta para Vecinos, el ejecutor de siempre, ¿no? El que le pega fuerte, el que le pega bien, hablamos de Bardella, va Ferreira, gana de cabeza y termina en el techito del arco. Lo decíamos, ¿no? No pudo convertir Estudiantes en su mejor momento, pero a veces quizás el gol llega y no en el mejor momento, ¿no? Digo porque sobre el cierre y cuando ya era más nivelado el trámite del partido, cuando había una llegada para cada lado, cuando ya la defensa de Vecinos no parecía tan apretada, Estudiante va a conseguir esa victoria merecida sin lugar a dudas por la búsqueda del primer tiempo, ¿no? Indiscutiblemente, el 1-0 termina siendo un resultado merecido para el equipo hernandense. ¿Quién iba a hacer el gol? Williams Carabajal, ¿no? El número 9. Con un buen enganche, haciendo pasar de largo al defensor y con el mismo pie derecho rematando, ¿no? Intenta el cierre Ulises Torello, engancha, pasa de largo Torello y antes de que llegara el cierre de Boghetti termina rematando fuerte, nada que hacer para el arquero. La última llegada de ese partido y Estudiantes se va a terminar quedando con la victoria. Por la mínima diferencia, 1-0 ante un Vecinos Unidos que no jugó mal en el segundo tiempo, pero que indiscutiblemente había sido superado en esa primera etapa. Enzo Alacia, Felipe Moreno, Gonzalo Nuxio, Francisco Balbas, Juan Ignacio Batalla, Gonzalo Cerino, Fabricio De Battisti, Genaro Garrido, Valentín Soy y Aaron Carraro, los 11 del Estudiantes de Hernando. Por el lado de Vecinos Unidos, Elías Guerreiro, Victorio Pasquevicius, Matías Santa, Lautaro Cometo, Bruno Cameile, Jeremías Navarro, Valentino Viandrate Maza, Gonzalo López, Francisco González, Alexis Fraccia y Efraín Godoy, ¿no? Los 11 protagonistas por cada lado en esta 2007 de la cancha intermedia, donde finalmente va a terminar ganando el Estudiantes de Hernando, ¿no? Estudiantes va a terminar quedándose con la victoria, que era increíble, ¿no? Todo lo de el dueño de casa le querían sacar, todos los Vecinos le querían rechazar y se había armado como una especie de flipper allí, ¿no? Centro llegaba por arriba del Estudiantes de Hernando. En Estudiantes también estuvo Marco Barrera con la 12, Eric Rébola con la 13 y Benjamín Calderón con la 14. Por el lado de Vecinos Unidos, Elías Rivero con la 13, Juan Cruz Faraí con la 14, Joaquín Torresi con la 15 y Nicolás Lemo con la casaca número 16. No digo para completar todos los jugadores que conformaron planilla. Acá es Efraín Godoy el que llegó hasta el fondo y casi gol en contra. Intenta rechazar Marengo, conecta la pelota, termina rebotando en Enzo Alacia. Se salvaba Estudiantes de Hernando allí. Después esta jugada del centro y la aparición por el segundo palo de Genaro Garrido para poner el 1-0 para el Atlético Estudiantes de Hernando. Ahí vemos nuevamente la acción. Buen centro enviado desde la derecha y la aparición por el segundo palo de Garrido. Y de esa manera el tanto para que Estudiantes comenzara ganando, ¿no? El encuentro en la tarde del sábado
con esa aparición del número 9. Guerrero que se equivoca en la entrega, le queda la pelota con lo justo allí a Gonzalo Cerino, el remate de Cerino que terminaba yéndose por arriba del travesaño. Y después, este fierrazo que se convierte en gol, golazo diría, en favor de Vecinos Unidos. Muy buen tanto del número 10. Hablamos de Alexis Fracia para empatar la historia, para poner el 1-1. Ahí la vemos nuevamente, ¿no? El tiro libre de zurda con los botines rojos, baja de golpe, gran disparo, no puede el arquero Enzo Alacia y Vecinos Unidos en una pelota detenida que lo igualaba. Y acá casi moja Estudiantes con Juan Ignacio Batalla, ¿no? Que ganaba en el frente de ataque. Buena respuesta de un arquero con muy buenos reflejos como es Guerrero, ¿no? Y vemos el centro de Valentín Soy, la aparición del número 6 y la buena respuesta de Guerrero abajo ante el lamento, ¿no?, del zaguero que había ido a buscar al área de enfrente. Todo esto en el primer tiempo, ¿no? Ahí se equivoca en la salida Vecino, lo presionan a Valentino Villandrate, la recuperan y llega esta jugada. Con el remate, el disparo, ataja Guerrero, queda el rebote allí corto y lo termina sin aprovechar, ¿no?, Aaron Carraro, el jugador número 11 del Estudiante de Hernando, también muy versátil, muy dinámico y que probaba en esa acción ofensiva. Y Vecinos, que va a tener una más, ya estaba en cancha el número 14, Juan Cruz Faray, que fue a presionar allí, pero la pelota quedaba en las manos del arquero. Sin embargo, lo que decían es que había tiro libre indirecto dentro del área, ¿no?, porque se la había alcanzado el arquero de Estudiantes, el defensor, digo, de Estudiantes, el arquero, no lo pudo aprovechar a ese tiro libre indirecto el León de Barrio Castañino. Repasamos entonces, partido 1-1, tenencia repartida, había comenzado mejor Estudiante, lo había nivelado después el elenco rioterserense, sin embargo lo va a terminar ganando el dueño de casa. Previamente Guerrero se convierte en figura otra vez, el centro de Gonzalo Nuxio, el número 3, que había ido a buscar el área enfrente, el cabezazo de Genaro Garrido y la muy buena respuesta del arquero de Vecinos Unidos. Y allí el centro, las dudas, otra vez queda la pelota para Nuxio y el disparo arriba se convierte en el 2-1, ¿no?, del Atlético Estudiantes de Hernando. Había probado ya el anterior con un centro, en este caso dice, más, le pego yo al arco, y fue gol de Gonzalo Nuxio, ¿no?, el número 3 del conjunto albirrojo. Ahí la vemos, la freno con la derecha, remata de zurda, bien arriba, hace estéril la estirada del arquero Guerrero. Insisto, muy buenos reflejos de Vecinos Unidos. Sale Vecinos, intenta reaccionar, va a buscar de todas maneras volver a igualar la historia. Tiene esta pelota detenida, este tiro libre que pasa bastante cerca, pero también tiene sus chances el Estudiante de Hernando, ¿no? Y sigue apareciendo la figura del arquero de Vecinos Unidos. Con Bazán en la 2005, con Guerrero en la 2007, tiene muy buenos arqueros, ¿no?, el conjunto de Barrio Castañón en divisiones inferiores, y eso tranquiliza seguramente pensando en el futuro, ¿no? Lo va a buscar Estudiante, se va a desproteger Vecinos, es verdad, digo, todos Vecinos buscando el 2-2, corrió con alguna desventaja en cuanto a la línea defensiva que se vio superada en algún momento y llegó un nuevo gol, en este caso de pelota parada, un golazo para poner el 3-1 como resultado definitivo, ¿no? Ahí la vemos nuevamente, muy buen remate arriba, Guerrero no pudo hacer nada y era el tanto para liquidar la historia, ¿no?, en favor del conjunto albirrojo. El tiro libre, van todos y lo saludan a Gonzalo Cerino, ¿no?, el autor de la conquista, me parece que terminaba siendo él, ¿no? Y ahí casi convierte un cuarto tanto el Estudiantes. Aquí otra llegada más a fondo, ya Vecinos había perdido la forma, coqueteó incluso con un cuarto gol el dueño de casa, le costó el cierre del partido al equipo del Pololo Gabriel Suárez. El árbitro le bajó la persiana, fue triunfo del albirrojo en una jornada que tuvo además la victoria de Estudiantes 2-0 en la 2008, 3-0 en la 2006, 3-2 en la sub-15 y el único triunfo de Vecinos Unidos se dio por 2-0 en la categoría sub-17. Bueno.
Bueno, destacar que quedan algunos partidos pendientes, como decimos, algunas jornadas que se van a ir completando, así todo al cabo de lo que es la primera rueda. En la zona B, Estudiantes de Hernando con un promedio de 2.255 es el mejor equipo de la zona, seguido por Vecinos Unidos con un promedio de 1.931, Sportivo 9 de Julio 1.730, Náutico Fitzsimon 1.565, los cuatro que hasta el momento se están asegurando el pase a lo que es Copa de Oro, tendrá que ir a ver si eso no uno de los mejores quinto, el Atlético Almafuerte. En lo que hace la próxima fecha, ya la primera de las revanchas, en Almafuerte, Atlético Almafuerte Estudiantes, en Corralito, Agrario Náutico Fitzsimon, y dos jornadas en Río Tercero con presencia de nuestras cámaras. Por un lado, Deportivo Casino ante Sportivo 9 de Julio, y por el otro, Vecinos Unidos frente a la Juventud Alianza de Despeñaderos. En lo que hace a la zona C, hay claramente un líder, y es el Uchiza de San Agustín. No debería sorprender, porque el equipo de San Agustín viene trabajando muy bien en materia de divisiones inferiores, 2.181 de promedio para esa entidad, seguido por Sportivo Verano con 1.707, tercero Deportivo Independiente con 1.605 y se ha establecido cuarto ahora el Atlético Río Tercero con 1.527 de promedio. El quinto puesto por ahora es el Deportivo Huracán de Tancacha, 1.314, pero está muy cerca Independiente de Hernando, sexto lugar, 1.275, habrá que ver allí cómo es la matemática y quién se mete o no como uno de los mejores quintos. Y como lo decíamos, ¿no?, uno de los que habitualmente juega Copa de Oro en esta zona se va a quedar afuera y va a jugar Copa de Plata en la presente temporada. La segunda rueda de esta etapa clasificatoria inicia en esta cancha con el clásico entre Atlético Río Tercero y el Deportivo Independiente, en Villa Escazubi con Atlético Escazubi y el Uchiza de San Agustín, en Tancacha con el Deportivo Huracán y Argentino Colonial de los Cóndores, y en Hernando con Atlético Independiente frente al Sportivo Belgrano de Almafuerte. Claro está que las cámaras estarán acompañando también la jornada en Atlético, en ese clásico con el rojo y en las divisiones inferiores de nuestra liga, porque acá está el futuro, ¿no?, en cuanto a talentos en el fútbol a nivel regional. Nos vamos a ir con la promesa de encontrarnos el próximo jueves por la pantalla de Somos Río Tercero, el canal local de Cablevisión, como siempre desde la hora 21:30. Recuerde que todo el material del programa lo puede volver a ver en nuestro Facebook Pasión Deportiva TV Río Tercero y en nuestro canal de YouTube de Pasión Deportiva. Muchas gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene.